La misericordia no va de acuerdo. Cristo no le dijo, ve y sigue. No, no, Cristo le dijo, ve y no peques más. La misericordia, aleluya, no va de acuerdo con el pecado. La misericordia corrige al pecado. Amén, aleluya. Mercy. Amén. So many believers, like Peter, Peter submitted to Jesus, you are the Son of Almighty God. He submitted. And then Peter says, let not these things happen, Lord. Jesus says, I'm going to go before the Pharisees. They're going to whip me. They're going to do this to me. Peter says, let this not happen to you. Now he's submitting unto the devil because God says, Jesus says, get thee behind me, Satan. So notice, it can happen to all of us. Esto puede pasarnos a todos, hermano. De repente andamos muy bien, gloria a Dios, aleluya, y nos sometemos al Señor Jesucristo. Luego de repente viene la tribulación o viene algo a nuestra vida y como que tendemos la tendencia de decir, ay Señor, tengo miedo, no puedo, y ya nos sujetamos al diablo. Amén. Entonces, quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mira, rápido. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 1. Psalms 118, 1. Praise ye the Lord, for He is good and His mercy endureth forever. Ok. So, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, quiero infiltrar esto en usted y quiero que se infiltre a mí también. Ok. So, porque para siempre es su misericordia. La palabra dice que Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. La palabra dice que Dios es bueno porque Dios es misericordia. Mire, Dios es misericordia. God is mercy. Amen. God is not good because He does good things. God is good because He's merciful. Dios no es bueno, hermano. Dios no es bueno porque hace cosas buenas y sí las hace. Pero Dios es bueno conforme a la palabra es porque Dios es misericordia. Eso es lo que Él es, misericordia. Tú nunca vas a llegarte al trono y que no haya misericordia para ti. You're never going to approach the throne and there's no mercy for you. There's always mercy because God is mercy. Porque Dios es misericordia, mi hermano. Que no dice Lamentaciones, hermano, todos lo conocemos. Capítulo 3. Nuevas son tus misericordias cada día. Nunca decayeron tus misericordias. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Nunca decayeron tus misericordias, dice Lamentaciones 3. Dice, nunca decayeron, nunca se acabaron tus misericordias, Señor. Dice, son nuevas cada día. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Dios es misericordia. God is merciful. God is not good, His mercy. Of course God is good. I'm not trying to contradict myself. But my point is God is mercy. Amen. Doesn't matter what you do. To God, He loves you anyway. He doesn't love what you're doing or what I'm doing. No importa, mi hermano, bendito sea el Señor, que hagamos, y no, por favor, no estoy dando libertad. Amén. Yo no digo que vamos a darle, no, no. Pero la misericordia de Dios siempre está contigo y conmigo. Amén. Él nunca te va a rechazar. Él nunca te va, ¿verdad?, a reprochar nada. God is never going to reject you. God is never going to reproach anything from you. Because He's mercy. Porque Él es misericordia. Ahora, no por eso vamos a tomar ventaja de su misericordia, mi hermano. Amén. No por eso vamos a tomar ventaja de su misericordia. Por favor. Amén. Because God is merciful or because God is mercy. I'm not going to take advantage of that. Amén. No, no, sino que bendito Dios, sabemos que Dios es misericordia y sabemos que bendito Dios, si mañana usted falla, si mañana usted critica, usted habla, si mañana usted falla de cualquier manera, hay misericordia para ti. Pero hay que no tener o hay que no tomar ventaja. Amén. Notice, la misericordia siempre perdona y no condena. La misericordia siempre perdona y no condena. God's mercy always forgives and never condemns, hermano. Es muy fácil condenar a alguien, hermano. No se meta allí. Amén. No se meta usted allí, ni yo tampoco.
Amén. Si el hermano, si la hermana, hey, ore por él, hermano. No condene. No condene. No critique. Ese no es la misericordia de Dios, hermano. La misericordia siempre perdona y no condena. Mercy always forgives and never condemns. Let's look at the story. Vamos a ver la historia aquí, mire. La historia dice, dijeron, maestro, esta mujer, o sea, traen a esta mujer, la agarraron, la sorprendieron en adulterio. ¿Ok? Y dice, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Ok? Yo siempre digo esto, hermano. Cuando leo esto, yo siempre digo, ¿dónde está el cómplice? Porque se lleva dos para bailar la cumbia, hermano. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Right? Se lleva dos para bailar la cumbia. A menos que usted sea raro y baile con otro hombre. Amén. ¿Dónde está el cómplice? Nomás a ella trajeron. So they bring this adulteress to God. And they say, Lord, this woman has been caught in adultery. Where was the guy that was committing adultery with her? And then they say, what do you say, Lord? Y luego dicen, y en la ley nos mandó Moisés apedrear. Qué fácil, hermano. Apedrear a tales mujeres. Y luego le dicen, ¿tú pues qué dices? No, están tratando de atrapar a Cristo. No quieren aprender, hermano. Y mucha gente viene contigo y te dice, a ver, tú eres cristiano, ¿qué piensas de esto y qué piensas del otro? ¿Sabe para qué? Para que usted les diga algo, ¿verdad? Y si algo les conviene, van y dicen, no, pues él dijo. Él va a la iglesia. Por eso siempre volteele la carta y diga, ¿qué piensa usted? Oh, ¿ah? No es tanto que piense yo. ¿Qué piensas tú? Well, what do you think? Como alguien dijo, I think you're weird. I think you're weird. Oh, yo pienso que tú estás raro. Yo pienso que tú estás raro también. Porque no vas a la iglesia, no alabas a Dios. Amén. So le dicen, ¿tú qué piensas, verdad? Y la Biblia dice, no sé si está por ahí. Y la Biblia dice, déjame ver. Dice, enderezándose Jesús, no bien, o sea, Jesús está abajo y dice la Biblia que está escribiendo. La Biblia no dice que escribía. ¿Okay? ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Estaba esperando que Dios le diera la respuesta. Acuérdense, Cristo dijo, yo no hablo mis propias palabras. Cristo dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad. Cristo dijo, las palabras que yo hablo no son mis palabras, son las del Padre. ¿Se acuerda? Entonces, cuando Cristo está escribiendo, aleluya, cuando Cristo está escribiendo para mí, Cristo está esperando que Dios le diera la respuesta. Fue cuando Cristo le dijo, el que esté sin falta, arroje la primera piedra. Fíjense, eso vino directamente del trono. ¿Ok? So Jesus was waiting for the answer. He was writing on the dirt. We don't know what he was writing. But I believe that Jesus was waiting for God to give him the answer to give to these Pharisees and scribes who wanted to stone this woman. And then he got the answer, and Jesus says, those that are without sin, cast the first stone. Hermano, es muy fácil juzgar. Okay? Es muy fácil juzgar, pero acuérdate, cuando tú juzgas, vas a ser juzgado. It's easy to judge. But when you judge, you will be judged also, because what you sow, you will reap. Then we won't like that. A veces no nos gusta eso. So, ¿verdad? Le dicen a Jesús, ¿qué dices tú? La ley de Moisés dice que esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Qué dices? ¿Sabes lo que le estaban diciendo? ¿Qué dice la misericordia? Porque Dios es misericordia. Right? What do you say? What they were saying is, what does mercy say? Because God is mercy. Okay? Entonces, bendito Dios, Dios le dice, ¿verdad? Dios le dice, ¿verdad? A la mujer, le dice, cuando se van todos, desde el más chico hasta más grande, le dice el Señor a la mujer, hija,
¿Dónde están los que te acusaban? Y dice ella, no, señor, pues no está ninguno ya. Dijo, ¿nadie te acusó? Dijo, no, ni yo te acuso. Le dije, ve y no peques más. Mire, la misericordia no va de acuerdo con el pecado, la misericordia corrige el pecado. ¿Ok? La misericordia no va de acuerdo. Cristo no le dijo, ve y sigue. Como, no, Cristo le dijo, ve y no peques más. La misericordia, aleluya, no va de acuerdo con el pecado. La misericordia corrige al pecado. Amén, aleluya. Mercy. Amén.